Quería hablarles un poco de este proyecto Red Sur y cuál es nuestra participación en el mismo. El proyecto tiene distintos ejes: historia, tecnología, espacio público y movilidad. Red Sur es un proyecto de intervenciones participativas en el espacio público, donde no solo los actores son los que producen la cultura, sino también la participación de los vecinos que a lo largo de todo el territorio irán interviniendo y definiendo el carácter de las acciones. Consideramos que Red Sur es un proyecto territorial, un proyecto donde la cultura está tomada como proceso y en tanto territorial y con algunos puntos geográficos y culturales que se definen como hitos, nuestra participación tiene que ver con integrarlos. Es una iniciativa que tiene que ver con una red de actores muy diferentes entre sí. Nuestra participación está dada por la unión de todas las disciplinas que intervienen en este gran proyecto, desde danza, performance, teatro, gastronomía. Nuestra idea es poder nuclear todas estas disciplinas. Abrir espacios para reflexionar en torno a la relación del cuerpo y la ciudad, el cuerpo, el movimiento en el espacio público. Y disfrutar de la cultura de manera distendida. Tanto Parque Patricias como Pompeya tienen una geografía muy particular que configura un paisaje con una impronta histórica muy interesante. Son enclaves importantísimos dentro de los dos barrios. Uno de los objetivos de este proyecto es realizar una visita en sitios históricos, una visita para buscar los cambios que se han producido en el barrio. Eventos en el marco de lo que es espacios públicos y poder salir a la calle y mostrar lo que los actores culturales hacen en cada taller, en cada disciplina. Intervenir espacios como el Riachuelo, espacios que muchas veces están olvidados en el barrio. Así que consideramos esencial formar parte del grupo de Barrios Creativos. Esperamos que se pueda concretar esto porque creemos que va a ser un aporte cultural muy importante para el barrio.